Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy a esta sesión informativa del programa CER, organizada por nuestra oficina del Punto Europeo Ciudadanía, que hoy está centrada en el capítulo 1 de nuestro programa sobre valores de la Unión y, en concreto, en la convocatoria de ayudas a proyectos para promover el conocimiento, la capacitación y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Como veremos luego con más detalle, el objetivo principal de esta convocatoria es promover una cooperación inclusiva y efectiva de las administraciones públicas, por un lado, la ciudadanía y también las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas públicas. Bien, lo que haremos luego es ver tanto todas las características y requisitos de la convocatoria, el proceso de solicitud y también contaremos con un caso práctico de un proyecto beneficiario que ha sido seleccionado recientemente. Aprovechamos para dar las gracias a nuestro invitado de hoy que nos va a presentar este caso práctico, David Martínez, de Transparencia Internacional. Y qué más, queremos también comentaros que esta sesión está siendo grabada y que en unos días la colgaremos en nuestras redes y página web dentro de nuestro canal de YouTube. La presentación también la colgaremos en nuestra página web. Y algunos aspectos técnicos sobre el funcionamiento de esta plataforma Zoom, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis porque nos habéis seguido en otras sesiones. Sabéis que está, por un lado, el chat, que es lo que utilizamos para la comunicación interna y avisar de alguna incidencia si se produjera. Pero si tenéis alguna pregunta específica para alguno de los o las ponentes, tendréis que hacerlo en este apartado de preguntas y respuestas. Tendréis la oportunidad de hacerlo tanto por escrito como de viva voz, si así lo preferís. Y deciros también que al final se abrirá una pequeña encuesta, como hacemos siempre en nuestras sesiones, y os agradeceríamos mucho que le dedicarais unos pocos minutos a responderla, porque para nosotros es muy útil, ¿no?, ver en qué aspectos podemos seguir mejorando, ¿no?, estas sesiones. Así que voy a comenzar ya con la presentación. Bien. Bueno, pues simplemente empezar para daros un poco el contexto, ¿no?, de quiénes somos. El Punto Europeo de Ciudadanía es el punto nacional de contacto. Solo existe una oficina a nivel nacional aquí en España. Estamos en el Ministerio de Cultura, dentro de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, en concreto en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas. Bueno, nuestras funciones son las de, por un lado, la principal, informar sobre nuestras ayudas y convocatorias del programa CER. También ofrecemos consultoría y asesoramiento técnico gratuito. Os ayudamos en la búsqueda de socios europeos. Luego veremos cómo y cuáles son las plataformas que utilizamos. También organizamos actividades más allá de las sesiones de información. Hacemos actividades de capacitación y mentoring. Además, participamos en otros eventos en los que nos invitan, organizados por todo tipo de entidades a nivel local, regional o nacional europeo. Y somos, también tenemos una parte de coordinación, lógicamente, con la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva que se encarga de la implementación de estos programas. Como muchos sabréis, CER es el resultado de la fusión de dos programas que existían antes, REC, Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y Europa con los Ciudadanos, que es el programa que llevábamos antes en nuestra oficina del Punto Europeo de Ciudadanía.
Tenemos cuatro capítulos: igualdad, derechos, igualdad de género, DAFNE, compromiso y participación ciudadana y valores de la Unión. Bien, como decíamos, la sesión de hoy se va a centrar en este primer capítulo, valores de la Unión. ¿Cuáles son los objetivos generales, ¿no? del programa CER? Bueno, pues es el primero, que además está directamente y profundamente relacionado con la convocatoria de la que hoy os vamos a hablar, que es proteger y promover los derechos y valores que están recogidos en todos los tratados de la Unión y también en esta Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Fomentar la participación democrática y cívica. Esto está en la base de cualquier propuesta, independientemente de su capítulo. Y promover sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias e inclusivas. ¿A quién me he dirigido? Bueno, principalmente a las organizaciones de la sociedad civil y también a todas las autoridades públicas a nivel local, regional y nacional. Y en ciertos casos también da cabida a la colaboración de entidades privadas. El programa tiene un presupuesto global para este septenio de 1.550 millones de euros. Bien. Para daros la imagen de conjunto de las convocatorias que estaban planteadas en el plan de trabajo de este año, 2024, como podéis ver aquí, ahora mismo tenemos cuatro convocatorias abiertas. De las que están marcadas en verde, ya hemos celebrado sesiones informativas. Tenemos por un lado la que se publicó antes, cronológicamente, centrada en el capítulo de DAFNE, que además se amplió el plazo de presentación y tenéis hasta el 29 de mayo. Si estáis interesados en esta convocatoria, podéis ver la información, la presentación y el vídeo que están disponibles en nuestra web y canal de YouTube. La de redes de ciudades se cerró hace poco, pero en cambio la de hermanamientos de ciudades está abierta hasta el 19 de septiembre. Esta tiene un plazo muy amplio. Y deciros que la convocatoria sobre la que hoy nos centramos está publicada. Como veremos luego, no se ha abierto el proceso de solicitud, pero ya puede accederse a toda la documentación importante y ya se puede empezar a trabajar. Bien, sobre los países participantes, es muy importante tener claro qué países son elegibles y además hay diferencias según los capítulos. En este, en concreto, que es capítulo 1, como decíamos, solo los 27 Estados miembros de la Unión son los países elegibles, además de las organizaciones internacionales. Probablemente hayáis oído que hay otros países que ya han firmado acuerdos, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, pero solo aplicables a los otros capítulos. También hay otros países que están en proceso de negociación: Albania, Moldavia, Montenegro, Macedonia y Ucrania. Pero como este proceso no se ha cerrado, no han firmado todavía su memorándum, hasta que esto no se produzca, no se pueden considerar elegibles. Tendrían para hacerlo hasta la firma del Grand Agreement de los proyectos del proyecto beneficiario en cuestión, pero a día de hoy no tenemos más información. Bien, pues os dejo ya con mi compañera Ángela Martínez Carrasco. Que va a centrar su explicación en el capítulo y bueno, después pasaremos a contar otras cuestiones sobre resultados, procesos de solicitud, etcétera. Vale, muchísimas gracias. Comparto ahora yo la pantalla y seguimos con la presentación. Bueno, como comentaba Carolina, la convocatoria de la que os hablaremos hoy tiene la fecha de cierre en septiembre, 18 de septiembre, y abrirá la semana que viene el plazo de solicitudes. Pero ya podéis consultar toda la documentación y, de hecho, esta semana hemos publicado el documento de la convocatoria, el call document, en castellano en nuestra web. Pero bueno, sabéis, siempre que sea algún tipo de discrepancia con la versión en inglés, prevalece la versión en inglés, que es el documento legal oficial. En la presentación vamos a ir viendo las distintas prioridades en las que abarca esta convocatoria, pero antes os queríamos hacer una breve panorámica de por qué se hace esta convocatoria y qué es la Carta de los Derechos Fundamentales.
¿Y trabajáis en el sector de las organizaciones de la sociedad civil o, bueno, en el sector público, incluso en empresas privadas, pero tenéis interés en la defensa de los derechos fundamentales, de los valores europeos? Es probable que hayáis oído hablar de esta carta, ¿no? Se trata de una carta que vinculante desde 2029 y que es muy parecida, digamos, es un espejo de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La carta, tenéis información ahí, os dejamos el enlace, está dividida en diferentes capítulos y cada uno pues aborda una serie de derechos que son de aplicación cuando se aplica el derecho europeo por parte de los Estados miembros o por parte de las instituciones europeas. También tenemos los recursos que nos da la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la AFPRA, en lo que es toda la aplicación de la Carta, de los diferentes capítulos, de los derechos. También os dejamos enlaces a estudios de caso, manuales, recursos, etcétera, porque cuando tenemos que decidir, o sea, cuando decidimos las actividades que vamos a hacer en nuestro proyecto, tenemos siempre que partir de lo que ya han realizado otros proyectos anteriormente, pero también de los recursos que existen. Es decir, si vamos a, por ejemplo, plantear una formación para personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil sobre el contenido de la carta, aprovechemos lo que ya está a disposición por parte de las instituciones europeas y otro tipo de organizaciones y construyamos, digamos, a partir de ahí. Es decir, no repitamos lo que ya existe, ¿no? Sino tratemos de aprovechar al máximo lo que ya ha sido elaborado anteriormente. Como veis, esta convocatoria está en el centro de varios planes, estrategias, directivas y comunicaciones de la Comisión Europea, ¿no? Vamos por partes. La Carta de los Derechos Fundamentales va acompañada de una estrategia que se elaboró hace unos años para reforzar su aplicación en los diferentes Estados miembros. Es decir, una serie de acciones que se recomiendan que se lleven a cabo y que en el programa CERT están, digamos, en el centro de esa aplicación de las diferentes acciones de la estrategia. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta la Comisión Europea de que falta conocimiento, falta concienciación y falta en general saber en la práctica cómo llevar a cabo la defensa de nuestros derechos fundamentales utilizando la propia carta. También está en el centro los informes anuales sobre la implementación de la carta y también en general sobre cómo, digamos, la salud de nuestras democracias, ¿no? Que se llama, son los informes anuales sobre el Estado de Derecho, que lo elabora anualmente la Comisión en colaboración con diferentes partes interesadas o organizaciones específicas del campo jurídico o legislativo o del tema de los derechos en todos los países miembros de la Unión Europea. También tenemos una serie de documentos o recomendaciones o comunicaciones relacionadas con la incitación al odio y los delitos de odio. Una muy importante que ha salido recientemente, el año pasado, que se llama No Place for Hate, es decir, No hay lugar para el odio, y también la iniciativa para ampliar la lista de delitos de la Unión Europea sobre incitación al odio. Y por último, también tenemos la directiva muy importante de protección de las personas denunciantes, en inglés whistleblowers, que tiene una prioridad específica dedicada a ello. Cada una de estas recomendaciones, por ejemplo, la última, la que ponemos sobre la promoción del compromiso y la participación efectiva de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas, veréis que se relacionan con una o más prioridades y os las vamos a ir contando conforme os expliquemos las cinco prioridades que abarca esta convocatoria. Veis que cada una de las prioridades tiene un enlace. Esto quiere decir que os podéis presentar con un proyecto únicamente a una de las prioridades, ¿de acuerdo? Si tenéis una idea de proyecto que abarque dos prioridades, pues tenéis que centraros en una, o bien podéis presentar más de una propuesta y cada una a una prioridad distinta. La primera prioridad está centrada en lo que es la sensibilización en general sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, ¿vale? Siempre tengamos en cuenta que esta es una convocatoria muy centrada en la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil, pero que vamos a ir viendo que abarca otros actores, tanto públicos como privados, que tenemos que tratar de involucrar en los consorcios, en las actividades que realizamos, por ejemplo, las formaciones o las actividades de sensibilización, por ejemplo, a la ciudadanía en general. La segunda prioridad está dedicada a la promoción de los derechos y valores mediante el empoderamiento de los espacios cívicos, es decir, de las personas
y de las organizaciones que forman ese tejido social que defiende nuestros derechos fundamentales. La tercera está vinculada a la capacitación en la utilización de esta figura, que son los litigios estratégicos, cuando vulneran los derechos fundamentales protegidos por la Carta. La cuarta es la protección de los valores y derechos de la Unión Europea mediante la lucha contra la incitación al odio y los delitos de odio. Es, como comentaré más adelante, esta cuarta prioridad estaba hasta 2022 bajo la convocatoria igual, que es la de lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Quienes ya conozcáis el programa CERP lo sabréis, que se hacía parte de esa convocatoria y desde el año pasado la Comisión Europea decidió trasladarla a esta prioridad para vincularla más con el tema de los derechos fundamentales. Y por último, está la prioridad que apoya las acciones dedicadas a que que haya una transposición correcta de esta directiva de protección de personas denunciantes que mencionaba anteriormente. Tenéis el documento común de la convocatoria, que os he dicho antes que está ya en castellano, veréis que aplica a las cinco prioridades, pero como decía, cada una tiene un enlace para empezar a elaborar vuestra propuesta y enviarla a través del portal de convocatorias. Y ahora sí, os voy a ir contando una a una cuáles son las prioridades y qué tipo de actividades la comisión busca financiar bajo cada prioridad, ¿de acuerdo? En vuestros proyectos podéis hacer combinar diferentes tipos de actividades para alcanzar los objetivos, teniendo siempre como marco esta Carta de los Derechos Fundamentales, que es el paraguas bajo la cual la comisión ha elaborado, digamos, los diferentes objetivos que busca con las prioridades. La primera prioridad, la del desarrollo de capacidades y sensibilización sobre la Carta, quiere, por un lado, abordar en general todas aquellas necesidades de desarrollo de capacidades y de sensibilización sobre la Carta dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes pertinentes, que pueden ser autoridades públicas, personal que trabaja en cuestiones legales, por ejemplo, abogados y abogadas, personal de defensores y defensoras de derechos humanos y defensores del pueblo, y otro tipo de entidades que trabajan en este ámbito, ¿de acuerdo? O bien pueden también los proyectos centrarse en algunas cuestiones específicas. La primera, que se promueva la comprensión sobre cuándo es de aplicación la Carta, centrándose en uno o en varios de los derechos que recoge la Carta. Y para ello es muy importante que se vaya viendo cómo se está implementando la Carta en los diferentes Estados miembros a través de estos informes anuales que comentaba al principio y que así pues se puedan entender cuáles son las necesidades que se están detectando en los diferentes Estados miembros para a la hora de poder implementar adecuadamente, que se utilice adecuadamente la Carta de los Derechos Fundamentales. Y o bien los proyectos pueden centrarse en combatir los sesgos que actualmente se están ya detectando en los sistemas de inteligencia artificial y que pueden estar vulnerando nuestros derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Ahí es un Los proyectos que aborden, se centran más en esta temática, pues van a tener que tener una parte muy técnica de desarrollo de herramientas, desarrollo de protocolos, técnicas concretas para detectar cuando se están vulnerando nuestros derechos fundamentales y cuando se están los sistemas de inteligencia artificial están pudiendo elaborar, bueno, o tener sesgos a la hora de, por ejemplo, darnos información o a la hora de discriminar, ¿no? De decidir qué imágenes nos muestra, por ejemplo, y cómo podemos combatir esos sesgos mediante herramientas técnicas. Entonces, aquí pues, los aliados pueden ser empresas que se dediquen a la informática, a los desarrollos de estos sistemas de inteligencia artificial. Como veis, en todas estas actividades, os hemos puesto abajo que es muy importante implicar a las autoridades estatales, regionales o locales. Y esto implica directamente trabajar con ellas en el consorcio como socias. Lo contaré más adelante, las autoridades públicas, o sea, cualquier entidad pública, no puede ser coordinadora de proyectos en esta convocatoria, ¿de acuerdo? Porque solo pueden serlo las organizaciones de la sociedad civil privadas. Pero sí que está muy recomendado y ha insistido mucho la Comisión Europea
que os aliéis con estas autoridades públicas a la hora de desarrollar estas actividades, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces las autoridades públicas, por su propio funcionamiento, están un poco limitadas a la hora de participar en los proyectos europeos. Pues bien, en ese caso, si no podemos hacer que participen plenamente como socios, podríamos incluirlas o bien como socias asociadas, associated partners, es decir, que tienen algún rol en el proyecto pero no reciben financiación, o bien contar con una carta de apoyo, ¿vale? Pero digamos que la comisión está buscando más esos consorcios mixtos entre público y privado, en los que las autoridades puedan tener un rol específico y por ello también recibir financiación. ¿Qué tipo de actividades está buscando la Comisión Europea financiar en esta primera prioridad? En general, lo que son las actividades de sensibilización sobre, como decía al principio, los ámbitos de la carta y cuándo aplica, ¿no? Para que los agentes que trabajan en este ámbito pues tengan más capacidad de aplicar la carta, de saber cuándo, cómo utilizarla en general. También facilitar espacios para la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes clave, ¿no? Como decíamos al principio, pues instituciones nacionales de derechos humanos, organismos de igualdad, autoridades públicas, defensores del pueblo, etcétera. Formación, capacitación de profesionales en ámbitos jurídicos, de comunicación, político, etcétera. Actividades de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje mutuo entre los diferentes Estados miembros para saber cómo se está llevando a cabo esta utilización de la carta. También creación de herramientas o bases de datos y también investigación. Pues aquí va a ser siempre muy importante que utilicemos datos desagregados por sexo para ver si se están produciendo sesgos de género. Y en general, campañas de difusión y sensibilización para toda la ciudadanía sobre los derechos fundamentales de la carta. Y como decíamos también, pues trabajar con empresas de comunicación para el desarrollo de herramientas técnicas concretas relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial. Pasamos ya ahora a la segunda prioridad, la de promoción de los derechos y valores mediante el empoderamiento del espacio cívico. Aquí lo que vamos a ver es que la Comisión en 2022 sacó un informe en el que hablaba de las dificultades a las que se enfrentan las personas que trabajan y las organizaciones que trabajan en el ámbito del espacio cívico, es decir, defensores de derechos humanos, en general las organizaciones de la sociedad civil, cuáles son las amenazas, cuáles serán las dificultades y las necesidades que tienen para, digamos, poder realizar actividades que puedan mejorar su entorno de trabajo, mejorar su apoyo y, en general, pues que puedan llevar a cabo su trabajo sin tener ningún tipo de ataque o de amenaza, ¿vale? También van a ser importantes aquí los informes sobre el Estado de Derecho porque tiene un pilar dedicado específicamente a la sociedad. Se trata de capacitar agentes que trabajan en este ámbito y mejorar en general la resiliencia del personal de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, etcétera, para protegerse de estos ataques, ¿no? Especialmente de las ciberamenazas. Aquí el componente y de las amenazas online pues tiene una especial relevancia. También se trata de capacitar en la combinación de diversos medios de comunicación para defenderse de estas actividades, ¿no? Para que tengan, digamos, un impacto esta defensa y puedan llevar a cabo pues, su trabajo mostrando, digamos, lo positivo de las acciones que realizan, ¿no? Y puedan llegar a poder trabajar con sus grupos, los grupos objetivos a los que se dirigen las diferentes organizaciones y, a su vez, pues, hacer frente a esas amenazas, que pueden ser amenazas directas, pueden ser bulos o pues otros tipos de ataques que se producen en el ámbito digital, ya sea personalmente o ya sea contra las organizaciones. También puede ser que realicemos actividades bajo esta prioridad dedicadas a la creación de un sistema de seguimiento con indicadores sobre, digamos, la salud de nuestro espacio cívico en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Aquí va a ser muy importante crear un mecanismo de comunicación con la Unión Europea para informar sobre este espacio cívico y que se utilicen ya los indicadores que hayan desarrollado la Agencia de Derechos Fundamentales, la FRA, y también datos internos de las organizaciones que se llaman Civicus y tenéis ahí el enlace tanto en la presentación como en la propia convocatoria para, digamos, aprovechar ya lo que se ha construido
en estos sistemas de monitoreo, ¿no? Al final se trata de poder contarle a la Unión Europea y contarle también a la sociedad cuáles están produciendo violaciones de los derechos fundamentales de las personas que trabajan en este ámbito. Aquí, de nuevo, van a ser muy importantes la colaboración con actores clave a nivel estatal, ¿no? No solo autoridades públicas, pero también pues otro tipo de instituciones. Y la Comisión le va a dar mucha relevancia a los consorcios transnacionales en los que se impliquen varios países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Para crear bien o bien estos sistemas de monitoreo o estas herramientas conjuntas de resiliencia ante los ataques. Como veremos más adelante, los proyectos los van a poder presentar entidades solas, ¿no? Es decir, sin socios. Pero si la Comisión nos indica que quiere consorcios transnacionales, ya nos está diciendo que al menos bajo esta prioridad va a preferir proyectos en los que haya más de un socio y además de más de un Estado miembro. Las actividades que se pueden realizar bajo esta prioridad pues incluyen desde análisis de datos y metodologías para supervisar la salud de nuestro espacio físico, como comentaba, de nuevo el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo, las actividades de sensibilización sobre cuál es la situación del espacio físico a nivel estatal. Sabemos que hay algunos países de la Unión Europea que sufren mucho los ataques y, digamos, las dificultades a la hora de llevar a cabo el trabajo, ¿no? O sea, que también se pueden realizar, pues, comparativas entre diferentes Estados miembros. Se puede tratar de apoyar a aquellos estados donde hay más dificultades para llevar a cabo este trabajo. También se pueden desarrollar las capacidades de las personas que trabajan en esas organizaciones de la sociedad civil, como decíamos, para que se tengan más apoyo, para que se establezcan canales de denuncia ante los ataques que puedan sufrir, y también se pueden desarrollar protocolos que puedan incluir la cooperación entre diferentes agentes, también con autoridades estatales y a nivel europeo, y que puedan así pues, mejorar el funcionamiento en general de las actividades que se realizan en el espacio físico. La tercera prioridad, como comentábamos al principio, está dedicada a los litigios estratégicos, que es una forma específica de litigio. Digamos, de prácticas de litigio que se llevan a cabo cuando se vulneran los derechos fundamentales. Bien porque el caso pues, puede contribuir a crear jurisprudencia o bien porque se vuelve un caso mediático y se concienciza y se sensibiliza a la ciudadanía en general sobre que se están vulnerando derechos fundamentales. Entonces, aquí los proyectos que está buscando la Comisión Europea son aquellos que refuercen las capacidades y los conocimientos de las organizaciones de la sociedad civil y otros profesionales para saber llevar a cabo estos litigios y que en general se mejore el acceso a la justicia, o sea, y la aplicación de los derechos que se recogen en la Carta y en general del derecho comunitario. También hay un apartado específico de esta prioridad que está dedicado a contrarrestar las demandas abusivas contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. En inglés se llama SLAPP. Pues dejamos ahí además una comunicación sobre la protección contra estas demandas abusivas que sacó la Comisión Europea hace un tiempo y que lo que buscan es, como sabéis, últimamente se está produciendo cada vez con mayor frecuencia que para evitar que tanto periodistas, o sea, personas que trabajan en medios de comunicación como defensores o de derechos humanos, personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, para evitar que lleven a cabo su trabajo y, por ejemplo, denuncien casos de irregularidades, denuncien casos de injusticias, pues se producen demandas a través de por vía legal contra su trabajo, lo que en primer lugar, digamos, menoscaba o intenta menoscabar la importante labor que cumplen a nivel social, a nivel de la ciudadanía. Y además, pues a nivel profesional y personal, pues tienen unas consecuencias a veces graves que llevan incluso a que estas personas dejen de trabajar, ¿no? Entonces, lo que se quiere es darle la vuelta y proteger y contrarrestar estos procesos judiciales mediante, pues, la refuerzo de las capacidades, la protección, etcétera. Aquí, de nuevo, ¿quién va a ser más importante que no, con quién va a ser más importante que nos aliemos? Con las instituciones nacionales de derechos humanos, con defensores del pueblo, con organismos de igualdad. Y se van a poder hacer actividades que tengan que ver, como decíamos, con el desarrollo de capacidades para saber utilizar los edificios estratégicos, de nuevo actividades de investigación y creación de bases de datos, y también actividades de comunicación
y sensibilización sobre qué son los litigios estratégicos, qué derechos se están vulnerando, ¿no? Y cómo podemos, como sociedad civil, contrarrestar estas vulneraciones y también apoyar a, como decíamos, a personas que trabajan en medios de comunicación y en defensa de derechos humanos para que sepan defenderse, ¿no? Y no amedrentarse ante las amenazas a su trabajo mediante esas demandas abusivas. La cuarta prioridad está dedicada a la protección de los valores y derechos de la Unión Europea mediante la lucha contra la incitación al odio y los delitos de odio. Como he comentado al principio, esta prioridad estaba anteriormente en la convocatoria habitual. Esto lo decimos porque cuando estáis elaborando la propuesta, hay un apartado en el que la Comisión Europea quiere que digáis si vuestro proyecto se basa en propuestas ya, o sea, proyectos ya financiados anteriormente y tanto a nivel europeo como a nivel estatal o regional, ¿no? Pero digamos que a nivel europeo cobra especial relevancia porque la Comisión quiere que se utilice ya, lo ya financiado, se aproveche y se construyan las propuestas a partir de ahí. Entonces, si queremos ver ejemplos sobre proyectos que tengan que ver contra la lucha, contra la incitación al odio anteriores a 2023, vamos a tener que mirar en el caso del CERP igual, ¿vale? La convocatoria igual. Aquí cobra mucha importancia lo que es la decisión marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Que busca la criminalización de ciertas formas de odio, de discursos de odio. También una iniciativa de 2021 para ampliar la lista de delitos de odio. Y como decíamos también al principio, esa nueva comunicación del año pasado sobre No hay lugar para el odio, una Europa unida contra el odio, que dejamos también allí el enlace. Debéis saber que el contexto de todas las prioridades CER de cualquier convocatoria siempre tiene mucho reflejo de la situación política, de la situación ciudadana actual, ¿no? Entonces, aquí la Comisión pues, está llamando la atención sobre el aumento de casos de antisemitismo y odio contra personas musulmanas a raíz de, por ejemplo, el conflicto de la guerra que está habiendo en Gaza. Entonces, para contrarrestar ese tipo de actitudes, ¿no? que vulneran los derechos de diferentes personas y comunidades, pues quiere construir proyectos que a través de apoyen la denuncia de episodios de odio, ¿no? que se elaboren mecanismos de cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades públicas y otros agentes específicos, que se garantice el apoyo a las víctimas y que también se apoyen a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados para elaborar, por ejemplo, metodologías y herramientas de formación y de recogida de datos sobre casos de delitos de odio. Y en general lo que se quiere también es hacer frente a la incitación al odio online, como sabéis ahora con el desarrollo de bueno, las nuevas tecnologías, de las redes sociales, etcétera. Hay una preocupación creciente por parte de las autoridades públicas, por parte de la Unión Europea, sobre pues, que se puedan contrarrestar también mediante herramientas digitales esta incitación al odio. Y para allí, de nuevo, va a ser clave que nos aliemos con empresas tecnológicas que se dedican al desarrollo de software, al desarrollo de herramientas tecnológicas. ¿Qué actividades vamos a poder hacer aquí? Pues sensibilizar en general sobre qué consecuencias tiene el odio en nuestra sociedad a través de la educación, ¿vale? Aquí pues aliarnos, por ejemplo, con escuelas, con institutos, con otros profesionales de la educación no formal. Creación en general de mecanismos, metodologías para recoger datos que se puedan realizar en colaboración con autoridades públicas para que se puedan denunciar los casos, hacer seguimiento y también proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas de delitos de odio. Formar a profesionales en general, ¿no? Que tengan que ver con todos estos campos, pero especialmente a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también a los de la justicia para que sean, digamos, sensibles a estas temáticas de odio y sean conscientes de cuándo se están produciendo estos ataques que vulneran nuestros derechos fundamentales. También el desarrollo de planes de acción nacionales o locales, ¿no? Que se pueda aplicar la ley, pues incluyendo, por ejemplo, formaciones sobre temáticas legislativas y capacitación en general. Y luego también se puede aumentar la resiliencia de las propias organizaciones de la sociedad civil, de nuevo contra amenazas, porque sabemos que algunas organizaciones que se dedican a la derecha, a la defensa de los derechos fundamentales y a la lucha contra el odio, pues a su vez reciben ataques, ¿no?
también puede ser ciberataques y, como decía también, pues dedicarnos a actividades que tengan que ver con el mapeo de ecosistemas de odio online, ¿no? Que se producen en diferentes formatos a través de Internet y cómo conseguir contrarrestarlo mediante nuevas herramientas, nuevos protocolos en colaboración con empresas de la comunicación y de la información. Por último, la quinta prioridad está dedicada a la transposición de la Directiva sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea, en inglés se llama Whistleblowers, y que además hoy precisamente David Martínez de Transparencia Internacional nos va a contar un proyecto financiado bajo esta prioridad del año pasado, o sea que nos viene muy bien para entenderla mejor. Esta directiva lo que dice es que se deben establecer canales de denuncia que sean tanto internos como externos, ¿no? Y que las personas pues puedan mantener la confidencialidad cuando hay cuando no se está respetando el derecho de la Unión Europea y que no y que se protejan frente a posibles represalias que puedan tener cuando se denuncian estos delitos, ¿no? Para que al final podamos en general proteger los valores fundamentales y el derecho europeo. Entonces, se va a tratar aquí en esta prioridad de crear un entorno propicio para que se puedan producir estas denuncias, para que se apoye a estas personas denunciantes y, en general, de nuevo, para capacitar a aquellos agentes de las autoridades nacionales o profesionales de la justicia para que haya recursos suficientes y adecuados para poder realizar esta denuncia y, en general, contar con un sistema de protección ante estas personas. O sea, frente a las posibles amenazas y represalias que decía. De nuevo, pues las actividades que vamos a poder hacer bajo la prioridad 5, pues desarrollo de capacidades, formación, actividades de desarrollo, por ejemplo, de manuales, orientaciones específicas sobre la transposición de esta directiva, que se produzca una concienciación pública sobre la importancia de denunciar, ¿no? y de en caso de que haya vulneraciones al derecho a la denuncia, que también se informa a la ciudadanía cuando se están dando estos casos, estas presiones, que también se produzcan actividades de recogida de datos y elaboración de indicadores. Aquí también va a ser muy importante ver qué se ha realizado ya hasta ahora y cómo podemos construir a partir de ese punto. Y también, como siempre, pues un intercambio de buenas prácticas entre los diferentes Estados miembros que están todos ellos transponiendo esta directiva y pues es muy importante ver, digamos, aprender de otros modelos, de otros estados y ver qué buenas prácticas se están desarrollando. Y por último, pues revisar los diferentes sistemas estatales de protección de denunciantes y mejorarlos para así conseguir el fin último, que es que se puedan proteger nuestros derechos fundamentales. Ya acabada esta primera parte en la que hemos explicado las diferentes prioridades, sabemos que son muchas, que tienen muchas, digamos, particularidades y actividades específicas que os hemos querido contar para que lo entendáis y quizás también así pues se os enciendan ideas, ¿no? De qué podéis llevar a cabo. Vamos ya a la parte más técnica, ¿no? De los requisitos. Por un lado, ya contaba al principio que solo van a poder ser coordinadoras las entidades privadas sin ánimo de lucro, es decir, las organizaciones de la sociedad civil de los 27 Estados miembros. Bueno, socias pueden ser también autoridades públicas, ya lo hemos dicho, ¿no? Diferentes tipos de autoridades públicas y también empresas privadas, es decir, entidades jurídicas con ánimo de lucro, que puedan trabajar en este ámbito de los derechos fundamentales y puedan ser aliadas clave en algunas de las actividades que realizamos. Y también van a poder ser socias las organizaciones internacionales. Como decía, también pueden presentarse proyectos sin socios, es decir, solo una única organización de la sociedad civil que actúa como única beneficiaria en el proyecto. Pero digamos que se prefiere o se va a dar prioridad a aquellos proyectos que sean transnacionales y por tanto que haya más de un socio. Los proyectos van a poder durar entre un 1 y 2 años. Y el presupuesto, que os contaremos más adelante cómo debéis elaborarlo en lo que es en el formulario, puede tener mínimos 75.000 euros con una prefinanciación del 80% y que sepáis que el sistema de costes va a estar basado en costes reales y costes unitarios. Como veis ahí, os dejamos las diferentes categorías de costes elegibles y va a estar cofinanciado al 90%. ¿De acuerdo?
el 10% restante lo tendrán que aportar las entidades que participen en los proyectos. A diferencia de otro tipo de financiación de CER, que se basa en costes a tanto alzado, costes, ¿cómo se llama en inglés? Lump sum, si habéis asistido a otros webinarios nuestros, sabréis que hablamos muy a menudo de este Lump sum, que es la nueva manera de realizar presupuestos que simplifica mucho el sistema tanto de elaboración de los presupuestos como luego del seguimiento. Pues aquí no, aquí seguimos con el sistema clásico, es decir, tenemos que elaborar un presupuesto en el que escribimos los diferentes gastos previstos bajo estas categorías y luego también vamos a tener que informar al final, con el informe final, de qué dinero hemos gastado durante nuestro proyecto. Y la comisión nos va a cofinanciar el 90% de lo que realmente hayamos gastado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso ahí sí que vamos a tener que tener un seguimiento analítico de los costes realizados y enviarle las cuantías a la comisión utilizando la plantilla del informe financiero. Y en base a eso, la comisión, si ha aprobado los gastos, nos dará el 90% final de lo que hayamos gastado. Ya para acabar esta parte, deciros un poco el calendario, lo hemos dicho al principio, la semana que viene abre el proceso de solicitud y cierra el 18 de septiembre. Entre octubre y febrero del año que viene se producirá la evaluación, en marzo se conocerán los resultados y se espera que los acuerdos de subvención se firmen en junio del año que viene y los proyectos empiecen a partir de ese momento. También deciros que bueno, que hace poco no sé si se supieron los proyectos financiados del año pasado que están arrancando, pero que estaría muy bien que le echaseis un vistazo y ahora Carolina os va a contar más sobre eso, a estos proyectos que acaban de empezar y sabremos poquito, pero bueno, que está bien ya conocerlos y tenerlos en cuenta a la hora de elaborar nuestros proyectos. Ahora sí ya doy paso a Carolina que os cuenta las estadísticas de estos años pasados. Gracias. Gracias, Ángela. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Vale. Bueno, pues yo os voy a dar alguna información de utilidad sobre los resultados de los 2 últimos años, viendo también una comparativa. En la convocatoria de 2022 hubo un total de 70 solicitudes enviadas y finalmente se concedieron 11. Dentro de ellas había algunos proyectos que estaban en la lista de reserva y que pasaron a la lista final de seleccionados. De modo que el ratio de éxito fue del 14%, ¿no? Y en cuanto a la financiación, las ayudas, el total que se concedió de ayudas prácticamente rozó los 2 millones de euros. Vamos a compararlo ahora con la del año pasado, es la misma convocatoria en el 2023, que fue muy diferente porque por varios motivos. Primero, el presupuesto era mucho más amplio, más del triple. El ratio de éxito subió, realmente no mucho, solo un 1% más, subió al 15%. ¿Por qué? Porque aunque había muchísimo más presupuesto, por otro lado, lo que ocurrió es que se presentó un alto número de solicitudes, total de 236. Y finalmente se seleccionaron 37 proyectos. Bien, entonces, haciendo una comparativa, aquí se puede ver la diferencia, ¿no? Los dos, prácticamente 2 millones que se concedió para proyectos en el 23 frente a los prácticamente 18 millones que se dieron el año pasado. El presupuesto inicial era menor para el año pasado, pero bueno, después se consiguieron partidas adicionales y se pudo subir hasta prácticamente los 18 millones. Tener en cuenta, como decíamos antes, que la dotación para la convocatoria este año es de 16 millones, puede que igual ocurre lo mismo y se consigue subir un poco esa partida, pero bueno, en todo caso es similar. Como podéis ver, comparando los resultados de los 2 últimos años, el promedio de socios por proyecto es de 4. Hemos visto que ya nos han hecho una pregunta respecto a esto y seguiremos explicando los requisitos, los criterios de evaluación, las recomendaciones para que vayáis entendiendo esto mejor, pero realmente eso no significa que la recomendación sea de contar con alrededor de 4 socios para tu proyecto. Esto es simplemente una media. Hay proyectos seleccionados que tienen 2 o 3 socios y hay otros que tienen a lo mejor 5 o 6. Depende completamente de las características del proyecto, cómo es de ambicioso, en qué países se va a operar, cuáles son los resultados
esperados, el número de colaboraciones de distintas organizaciones y países que requiere. Todo esto, como digo, depende completamente de cada caso. Y en cuanto a la duración media de los proyectos, pues en los 2 últimos años ha coincidido que prácticamente llegaba al máximo de los 2 años, ¿no? De duración. Bien, vamos a ver ahora, os voy a mostrar ahora 4 ejemplos de proyectos seleccionados en el año anterior. En función de cada una de las primeras 4 prioridades y sobre la última veremos, tenemos la suerte de tener el caso práctico que nos lo va a contar de primera mano, ¿no? Para la prioridad 1, centrada en la Carta de Derechos, tenemos el proyecto Ecofans, que como veis aquí sí que tiene socios de diferentes países, Austria, Grecia y Polonia, incluso tiene una Associated Partner que viene de Hungría. El objetivo principal aquí era concienciar sobre los derechos de la Carta y también sobre sus implicaciones y su significado en la implementación de los fondos europeos, ¿no? Explicando bien cuáles son los roles, todos los roles de los en instituciones implicadas tanto a nivel europeo como de cada uno de los Estados miembros, también las fases por las que se pasa, mostrando cómo realmente esta aplicación se hace y se ha de hacer de manera transversal en cualquiera de los fondos europeos, ¿no? Como podéis ver, la tipología de actividades era bastante variada, había tanto actividades de investigación, otras para impulsar la transferencia de conocimiento y de intercambio de experiencias realizando eventos en los 3 países, los 3 socios. También se realizaron consultas públicas a nivel online, o sea, online y de manera transnacional. Se generaron herramientas online de difusión y una de las claves de este proyecto y uno de los motivos por el que fue seleccionado es que, como explicaba antes Ángela, se contó con una amplia diversidad de stakeholders, ¿no? Grupos de interés, tanto autoridades públicas como organismos de igualdad, comités mixtos en la materia, las organizaciones de la sociedad civil, también los institutos nacionales de derechos humanos y el amplio conjunto de beneficiarios, ¿no? Aquí tenéis el enlace a la ficha técnica dentro de la plataforma Funding and Tenders. El siguiente, correspondiente con la prioridad 2, es Net for Defenders, ¿no? En este caso, contaba también con una serie de socios europeos. Además, el proyecto está liderado por una entidad española. Y aquí la idea es, el objetivo principal es proteger y reforzar el espacio cívico en Europa para preservar los derechos fundamentales y los valores de la Unión y proteger a sus defensores. ¿Cómo? Pues principalmente desde el empoderamiento y la coordinación entre una serie de actores claves en esos 5 países que participan en el proyecto. Las actividades iban en función, digamos, de una serie de objetivos específicos, ¿no? Por un lado, para monitorizar el estado actual del espacio cívico de la Unión, las actividades se van a centrar en el desarrollo de una metodología común con una serie de indicadores comparables en estos países para poder monitorizarlo, ¿no? Después, respecto al objetivo de empoderar a los agentes de la sociedad civil para, bueno, trabajar juntos y en todos los niveles, se van a realizar unas sesiones de formación offline y online. En cuanto al objetivo específico de proteger a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan realizar su labor en las mejores condiciones en cuanto a la defensa de los derechos humanos, pues la idea es generar unos espacios, unos hubs de solidaridad y de protección. Y luego, respecto a impulsar la comprensión sobre la importancia del espacio cívico y de generar y usar herramientas para su protección, se van a realizar una serie de diálogos nacionales y foros de defensa, además de toda una serie de acciones de comunicación y difusión. Respecto a la prioridad 3, centrada en los litigios estratégicos, tenemos el proyecto liderado desde Italia, Scudi,
Escuela de Derechos Humanos, el litigio estratégico para proteger a los derechos de los migrantes. Contaba, además de otra entidad italiana, con un socio en alemán y el objetivo general era este, ¿no? De reforzar la protección de los derechos humanos, en concreto de los extranjeros en Italia. ¿Cómo, no? Bueno, pues respecto a el objetivo específico de impulsar esas habilidades de la capacitación de la que hablábamos antes y también mejorar la comprensión de cómo hay que plantear y generar esos, cómo se realizan esos mecanismos de litigio estratégico, se van a realizar una serie de actividades de formación a abogados y a activistas y a crear una plataforma con una base de datos jurídica. Por otro lado, la idea también es crear y reforzar las redes entre abogados y activistas, ¿no? De manera que los abogados van a instruir sobre casos pilotos y los activistas van a actuar a modo de centinelas, perdón, para identificar posibles casos estratégicos, ¿no? De litigios estratégicos. Por otro lado, la idea también es construir alianzas estratégicas entre los países implicados en los rescates en el Mediterráneo. Por eso van a crear una red de ONGs para reforzar la defensa de su trabajo, en cuanto a en sus actividades de rescate para los refugiados. El cuarto proyecto que está relacionado con la prioridad de delitos, de combatir los delitos y discursos de odio, se llama Words to Stories y aquí, a diferencia de los anteriores, veis un caso en el que un proyecto puede ser beneficiario sin contar con otros socios de otros países, ¿no? Todos aquí vienen de Bulgaria y Words to Stories es el nombre del proyecto y el objetivo principal es combatir la intolerancia y los discursos de odio. Además, cuentan con ONGs que luchan contra la intolerancia desde diferentes aspectos, el antisemitismo, antigitanismo, la homofobia, la transfobia, como pues capacitando a las comunidades y a los entornos profesionales y promoviendo el desarrollo de esas contranarrativas, incluyendo historias de resiliencia y de diversidad. Y esto es importante, dándole un enfoque multidimensional y transcomunitario. ¿Con qué actividades? Bueno, pues desde acciones de formación como otras para la promoción y la defensa de los derechos humanos, por supuesto, acciones importantes de comunicación y de difusión para mostrar los efectos negativos de estos discursos de odio que se generan tanto a nivel de individual como dentro de la de sociedades particulares y de la sociedad en general, ¿no? Aquí también, como decíamos antes, ¿cuál ha sido una de las claves de su éxito, ¿no? Bueno, pues el trabajar con un amplio grupo o una amplia serie de grupos de interés, ¿no? Por un lado, implican a periodistas o todo lo que llaman storytellers, porque entran también narradores, todo tipo de creadores de contenidos, si os fijáis, cuentan con un socio muy estratégico, ¿no? La Asociación Europea de Periodistas, ¿no? Y este grupo se encarga de la formación, o sea, a ellos se les va a formar en contenidos y también respecto a ciertas actitudes, ¿no? Para generar cambios. Por otro lado, están los jóvenes de grupos minoritarios y la idea es formarles a ellos en temas de habilidades prácticas y de concienciación. Por otro lado, cuentan, como decía antes, con una amplia diversidad de asociaciones y también la idea es implicar a las autoridades públicas, ¿no? Entonces, respecto a sus actividades de difusión, pues la idea es utilizar una amplia variedad de canales, de recursos y formatos, pues por ejemplo, van a generar contenidos creados por los propios jóvenes, otros recursos multimedia, se van a realizar campañas físicas y online. También acciones de activismo, no sé si en español se dice así, pero bueno, el arte social comprometido y también la generación de informes dirigidos a las autoridades públicas. Pues aquí lo dejo, pasamos ya a la presentación del caso práctico. Bien, vamos a ver. Justo lo que comentaba antes, que por un lado preguntan sobre el número de socios recomendado por prioridad y convocatoria. Pues bueno, es que esta pregunta se ha escrito antes de que yo comentara esto, ¿no?
Como decía antes, es que depende completamente de las necesidades del proyecto, del planteamiento y de los resultados esperados. Habéis visto que la media es de cuatro, pero eso no significa que tu proyecto necesite un mínimo de cuatro para tener una buena puntuación dentro de los criterios de evaluación. Por otro lado, dicen en la prioridad 3, cuando hablamos del rol importante de las instituciones de defensa de los derechos humanos, se refiere a toda la prioridad o específicamente a los proyectos sobre SLAP. Si quieres contestar tú esto, Ángela. Sí, bueno, se refiere en general a toda la prioridad, no hay algo específico, pero bueno, es importante saber que cuando se hace una recomendación, siempre tiene sentido que se aplique realmente lo que el proyecto necesita, ¿no? Depende de las actividades que vayamos a realizar, pues vamos a tener que colaborar con uno u otro tipo de actor clave, autoridad nacional o otro tipo de entidades, ¿de acuerdo? O sea que son recomendaciones, intentemos, entre comillas, no meter con calzador a una entidad que no tiene sentido que participe, pero sí pues escuchar las recomendaciones y sobre todo pues hacer caso de los ejemplos ya financiados, como los que ha estado contando Carolina, o como el que vamos a ver ya enseguida con David, para ver un poquito pues cómo se introducen ese tipo de actores claves en los proyectos. Vale, y ya si no hay ninguna pregunta más, me No. parece que no. Recordamos que tenéis la posibilidad también de levantar la mano para hacer las preguntas de viva voz en directo, pero en principio no hay ninguna más. Ya pasamos, damos paso al caso práctico, que está con hoy nosotras David Martínez, que es director ejecutivo de Transparente Internacional España, y que, como hemos comentado, pues han sido beneficiarios en 2023 de un proyecto financiado por esta convocatoria de la Carta, concretamente la prioridad 5, que en inglés se llama Open the Whistle, Protecting Whistleblowers through Transparency, Cooperation and Open Government Strategies, cuya traducción, si no me equivoco, es abrir el chivato, proteger a los denunciantes mediante estrategias de transparencia, cooperación y gobierno abierto. Pues te damos aquí el paso, David. Muchísimas gracias de parte del Consejo de Ciudadanía por estar aquí hoy y contarnos pues cómo ha sido esta experiencia de presentar el proyecto. Y sabemos que estáis arrancando, o sea que no podéis contarnos mucho sobre la implementación, pero bueno, seguro que cualquier información que compartas va a ser muy útil para las personas que están hoy en el webinario. Aquí la palabra. Gracias, David. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Punto Grupo de Ciudadanía por vuestra invitación, vuestra orientación y esperamos que nuestra intervención pues, pueda resultar de utilidad para todas aquellas organizaciones que están interesadas en desarrollar propuestas en el marco de esta convocatoria. Bueno, para aquellos y aquellas que no nos conozcáis, nosotros somos Transparencia Internacional. Una organización internacional de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia. Nuestro secretariado se encuentra ubicado en Berlín y estamos en más de 110 países. Transparencia Internacional España sería o es el capítulo español de la organización como una filial de la misma. Nos constituimos en 2006 formalmente en España y desde ese año pues luchamos incansablemente contra la corrupción en nuestro país. Nosotros hemos, como podéis ver y ya ha comentado Ángela, hemos presentado una propuesta en el marco del pilar enfocado hacia la protección de los denunciantes, de los informantes y de las informantes. Y bueno, es una cuestión que dada pues nuestra misión, como venía comentando, ya veníamos trabajando, pero no a esta escala ni con un proyecto de esta magnitud y esta convocatoria nos ha permitido poder seguir desarrollando nuestras actividades a una mayor escala. Para aquellos que no estáis muy, muy familiarizados con la temática, Ángela, bueno, ya ha dado una muy buena introducción y una buena explicación sobre la cuestión, pero no quería dejar de resaltar tres elementos que me parecen importantes. El primero es, si bien es la protección de los informantes y las informantes tiene una importancia absolutamente clave, no solo a la hora de la detección de irregularidades, de corrupción, de fraude, cualquier conducta inidónea, pues al final quienes mayor información tienen o mayor información cuentan sobre lo que está pasando dentro de las instituciones y las organizaciones son precisamente las personas que trabajan allí. La mayoría de estudios antes de la directiva y antes de nuestra ley cifraba en torno a un 40%
de detección del 40% de los casos que se detectaban era a través de informantes, informantes que estaban desprotegidos, y dada la vulnerabilidad de los mismos ante posibles represalias y marcos culturales vinculados con una o asociados a una imagen negativa de la persona que alza la voz o pone en conocimiento de una autoridad o en conocimiento de un superior una cuestión que ve que está mal, aunque sea de sus compañeros. Sin embargo, no ha sido sino hasta 2019 que se publicó la directiva 2019-1937 de protección de informantes en cuanto al derecho de detección del derecho de vulnerabilidades de información, perdón, de detección de infracciones del derecho de la Unión Europea. Y en España la transponemos con retraso, pero bueno, finalmente se transpone a través de la ley 223 el 20 de febrero. Como decía, ha sido una cuestión que hemos tardado muchísimo en regular, que ha habido muchísimos informantes que han sufrido desgraciadamente represalias. En algunos países incluso es hasta más grave que en el marco europeo, donde incluso sus vidas peligran o la de sus familias. Es una cuestión, como decía, que es fundamental para la detección de este tipo de cuestiones y la protección de las personas, pero ha sido muy tardía su regulación. El segundo punto es una cuestión curiosa porque en este ámbito el sector privado justamente está más adelantado que el sector público, dado que, por lo menos en España, tenemos una reforma en 2010, posteriormente otra en 2015 del Código Penal, bajo las cuales pues se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el desarrollo de los programas de cumplimiento o compliance, como se conoce normalmente, donde los canales de información o de denuncias es precisamente un elemento fundamental de cualquier programa de cumplimiento. No obstante, la administración pública no introdujo, obviamente, al no ser penalmente responsable, no introdujo programas de cumplimiento, y obviamente al ser un ámbito regulado, no autorregulado, no incluye programas de cumplimiento en su seno, y por ende no desarrolla este tipo de canales y ahora mismo se encuentra con el desafío de desarrollar toda esta cuestión y de crear autoridades que estén formadas en toda esta cuestión. Y finalmente, el tercer elemento es que no se ha logrado una transposición horizontal de esta directiva, principalmente porque, como ya sabéis, hay materias exclusivas para la soberanía del Estado y la Unión Europea pues solo regula sobre una lista muy concreta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es por ello que la Comisión Europea está especialmente preocupada e interesada en este ámbito, precisamente para lograr una mayor incidencia, mayor concienciación, mayor formación hacia una protección integral de las personas informantes. Uno de los ejemplos es que pues, la Unión Europea en el ámbito material sobre lo que se puede denunciar es una lista cerrada de cuestiones ilimitada, donde no se encuentra todo, y la Comisión Europea invitaba a los estados a abrir esa lista para que las personas puedan informar de cualquier cuestión vinculada con alguna vulneración o conculcación de una norma, ya sea interna o sea cualquier ley. Y espero que se vea bien mi presentación. Nuestra propuesta se centró en tres objetivos de los cinco que venían en la convocatoria. Nuestro primer objetivo general es establecer un modelo de protección de las personas informantes basada en el enfoque de gobierno abierto y Estado abierto y la colaboración entre autoridades, academia y sociedad civil. Nuestro segundo objetivo general se enfoca en la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en poder mejorarla, en poder mejorar también la capacidad de las autoridades nacionales y regionales y los funcionarios públicos, así como entidades privadas, empresas, compañías, para implementar la Directiva de Protección de los Informantes y la Ley 223 en el caso de España. Por otro lado, nuestro objetivo tercero es aumentar la comprensión pública, la concienciación de los canales de denuncia, los derechos de los denunciantes establecidos en la directiva para fomentar un cambio cultural hacia una mayor confianza en las personas denunciantes y también romper este estigma del chivato, de la persona que da una información vulnerando, digamos, la confianza de los compañeros y las compañeras. En cuanto al consorcio, nosotros somos la entidad coordinadora.
Transparencia Internacional España, y nuestros compañeros, nuestros partners, son, por un lado, bueno, somos tres países y estamos, por un lado, en España, nosotros y la Oficina Antifraude de Cataluña. Está también Italia, y en Italia está la organización Libera, que es una organización de la sociedad civil también vinculada a prevención de la corrupción, protección de los informantes. Y está ANAC, que es la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana. En Bulgaria está también una organización de la sociedad civil, el Centro de Estudios Democráticos, y la Autoridad de Protección de Datos Personales y Protección de los Informantes. Y finalmente tenemos un partner académico que es la Universidad de Pisa. A este respecto, lo que hemos querido es replicar la misma estructura en cada país, como veis. Una organización de la sociedad civil, una autoridad en los tres países, más un partner que nos pueda dotar de todo el marco y toda la solidez y rigor académico para que nuestros productos y todos los outputs y resultados tengan el mayor rigor. Para desarrollar la idea, desarrollar la propuesta, primero identificamos una serie de necesidades, de lagunas normativas y áreas de mejora donde nuestro proyecto pueda precisamente dar un valor añadido a la cuestión y podamos realmente aportar algo que solo desde nuestro consorcio podamos desarrollar. A este respecto, digamos que la propuesta la enfocamos o la desarrollamos descansando en tres pilares, que le llamamos la triple T, que uno es training, otro es transparency y otro es training, transparency y toolkits. De tal forma que para la parte B, lo que nos funcionó en nuestro caso fue un desarrollo conjunto absolutamente de todas las partes. Como decía, somos siete partners, con lo cual pues la coordinación siempre es un reto. A más organismos tienes, a más partners tienes, es más complicada, pero también es más enriquecedora. A este punto, la organización es fundamental para desarrollar la propuesta, estar muy bien organizados, sobre todo si sois entidades coordinadoras, es una parte absolutamente clave. Bueno, es nuestra primera vez que además aplicábamos como coordinadores generales para un proyecto de esta índole, para lo cual fue clave la orientación por parte del PEC y sobre todo de Ángela. Muchísimas gracias, Ángela, por todo tu apoyo, tu orientación y soporte. Y bueno, una vez que nos seleccionaron, también ha sido muy importante la orientación por parte del coordinador de la Comisión Europea que nos fue asignado. En cuanto al informe de evaluación que obtuvimos parte de la comisión, tuvimos una puntuación o sacamos una puntuación de 83.5 sobre 100, que no está nada mal. El umbral mínimo me parece que está cifrado en 70 sobre 100, así que bueno, consideramos que fue una puntuación bastante decente. Aspectos a tener en cuenta que os recomendamos: desarrollar adecuadamente indicadores para medir resultados e impacto. Esto es clave. A pesar de que lo hicimos, tuvimos aún así observaciones por parte de la comisión para poder mejorarlo. Cuidado con no ser demasiado ambiciosos con el impacto y prometer cuestiones que luego es de difícil cumplimiento o sobre todo cuyo cumplimiento no depende absolutamente del proyecto o de los partners, sino que hay muchísimas variables involucradas para que se pueda dar un cambio desde este punto de vista. Y también el marco que se utiliza para medición de resultados e impacto, sea teoría del cambio, sea matrices de impacto, sea lo que fuera, tenerlo muchísimo en cuenta. Y otra parte importantísima es incluir el enfoque de género de manera significativa y material, que no sea solo una introducción de incluirlo en cualquier lugar, sino pensar bien dónde y cómo incluir el enfoque de género de forma transversal, de forma significativa y de forma también que pueda medirse en resultados. En cuanto a feedback, dos feedbacks que nos dieron, bueno, en la parte de relevancia fue donde sacamos mayor puntuación, en la de calidad estaba mal y en la de impacto es la que sacamos un poco menos. Dos feedbacks que, bueno, os puedo compartir aquí es, por un lado, nos decía la Comisión Europea que la estrategia de difusión no estaba suficientemente fundamentada.
No obstante, no dan explicaciones de por qué están dando estas cuestiones, ni tienes tiempo ya de dialogar ni de nada. Obviamente, ya que se te concedió, pues sigues adelante y ya no hablas con la Comisión Europea de este pequeño feedback que te dan en el informe de evaluación. Imagino que cuando no eres seleccionado, pues se puede abrir, no lo sé si esto lo sabe Carolina o lo sabe Ángela, se puede abrir un diálogo con la comisión de cara a las explicaciones. La otra cuestión que se nos dijo desde mi punto de vista, y aquí una crítica constructiva y amable desde mi lado, en una parte que se nos decía: "Still, from a realistic point of view, this potential could benefit from being argued more convincingly." A mi juicio, hablar de puntos de vista realista, pues sin fundamentar o motivar a qué nos estamos refiriendo con realismo, con puntos de vista realista o ser más convincente, puede recaer un poco en argumentación, a mi juicio, un poco subjetiva. Pero bueno, esto un poco para que tengáis esta información de cara a cómo puede ser vuestro futuro evaluación por parte de la comisión. Como decía, como veis, es un proyecto basado en tres trimembre, tripartito, tres cuestiones, las triples T, tres países. Este es el reflejo son nuestros tres work packages o paquetes de trabajo más importante en cuanto a la sustancia del proyecto, el núcleo del proyecto. En cuanto a la T de training, tenemos el YPAT. En cuanto a la T de toolkit, tenemos el WIT. Y en cuanto a la T de transparency, tenemos el WISCAM. El WIT es un Whistleblowing Integrity Toolkit. Que está basado, que a su vez también hemos hecho un reflejo, cuyo contenido también es un reflejo de los partners, porque se va a desarrollar a partir de siete capítulos. Cada partner va a desarrollar uno de los capítulos. Ahí, como bien os decía, al identificar estas lagunas, estas necesidades, estas cuestiones que tanto la ley o la directiva no desarrolla suficientemente, identificamos estas siete áreas que son transparencia, proceso de investigación, mecanismos de protección y medidas de protección y medidas adicionales de protección, enfoque de gobierno abierto, género y sensibilización, y finalmente eficacia y medición de la eficacia de los canales. Entonces, bueno, a este respecto, dentro de este toolkit, pues haremos una parte de investigación y de cierta cuantitativa y otra cualitativa con entrevistas. Desarrollaremos el contenido y finalmente tendremos este toolkit en el idioma de cada país y en inglés. En cuanto al YPAT, que estos son los acrónimos de los planes de trabajo completo, sería Whistleblowing Protection Advanced Tailored Trainings and Train the Trainers Program. Este YPAT es una formación que vamos a desarrollar, también enfocado a tres target groups. Otra vez la parte tripartita: por un lado, autoridades y funcionarios; por otro lado, responsables de sistemas de información en asociaciones, fundaciones y entidades del tercer sector; y finalmente, responsables de sistemas de información, canales y canales de información en las empresas. Y además, desarrollaremos, o más bien las autoridades en este caso, es decir, la búlgara, la catalana y la italiana, desarrollarán un peer-to-peer knowledge exchange, unas sesiones solo entre autoridades, porque no sé si bueno, alguno o alguna que esté familiarizada con esta cuestión. Hay una red que se llama NEIWA, que es todo de autoridades europeas, precisamente de protección de informantes, y justo la presidencia la lleva la Autoridad Nacional Anticorrupción, que es nuestro partner italiano. Entonces, bueno, el enfoque aquí. Comentar que el enfoque de Train the Trainers le gustó especialmente, fue muy bien valorado por parte de la Comisión Europea, porque, como sabéis, uno de los criterios de evaluación es precisamente la replicabilidad y el poder alcan el alcance el la mayor el mayor impacto en cuanto al alcance de replicabilidad de todos los productos, de todas las cuestiones. Y bueno, en cuanto al WISCAM, que sería la Whistleblowing Strategic Campaign, Transparency and Information, que es la parte de campaña, de transparencia, de sensibilización, de dissemination, lo que llaman en inglés, pues nos hemos basado en primero hacer un análisis lo más profundo que podamos del contexto, un mapeo de stakeholders lo mejor posible, una investigación para comprender mejor al público objetivo, instituciones, en empresas, en organizaciones del tercer sector, ciudadanos, etcétera. Y bueno, también queremos armar un plan donde
se contenga multinivel, donde contenga pues una parte europea, nacional, en nuestro caso autonómica y local. Y bueno, todos los beneficiarios, todos los partners, trabajaremos conjuntamente en la elaboración de un plan de comunicación, de promoción, campaña y difusión para mejorar el alcance y aumentar el impacto de las actividades con un enfoque de co-creación, porque como bien decía antes, el hecho de meter la parte de gobierno abierto, enfoques de co-creación, pues fue una de nuestras improntas o de nuestros valores añadidos en cuanto a la cuestión, para finalmente hacer tres eventos finales. Y bueno, esto serían los Work Packages 2, 3 y 4. El 1 lo dedicamos a Project Management y coordinación, donde haremos tres consortium meetings, elaboraremos un plan de project management y de prevención de riesgos. Y el Work Package 5 lo hemos dedicado a lo que llamamos nuestros MEL, que es un framework que usamos, un enfoque que significa Monitoring, Evaluation and Learning, que es un desarrollo de indicadores de medición de cara a la medición de resultados, de outputs, de outcomes y de impact, y un plan de Quality Assurance Plan, que sería como un plan para asegurar la calidad de los resultados, una evaluación de las formaciones, y finalmente también desarrollaremos una política de ética, una ethics policy. En cuanto a los target groups, bueno, ya lo comenté, estos serían nuestros target groups, estas organizaciones del tercer sector, autoridades y funcionarios y empresas, finalmente, y entidades del sector privado. En cuanto a los impactos, bueno, pues un poco así en general, mejora sobre todo la eficacia, coherencia de la aplicación de la directiva mediante esta cooperación que comentábamos, lo más fluida posible entre autoridades nacionales, regionales o locales y sociedad civil. Una mayor capacidad y conocimiento desde la sociedad civil, y de otros representantes, como autoridades nacionales, profesionales activos en el campo de la protección y de los whistleblowers, para aplicar correctamente todas las normas y directrices de la directiva y de nuestra ley 2.23, dirigidas obviamente a los sujetos obligados, y pues una mayor conciencia y comprensión por parte del público en general y de los posibles denunciantes, potenciales whistleblowers y procedimientos de canal de denuncia existentes, así como de los derechos previstos en la directiva y en nuestra ley 2.23. Los mayores desafíos que, bueno, tres de los mayores desafíos que hemos identificado es lograr coordinar esfuerzos para desarrollar estas herramientas, estos programas de capacitación, estas estrategias de transparencia que sean eficaces y aplicables en tres contextos que son legales, culturales bastante distintos, sobre todo con Bulgaria, que se nos queda un poco más lejos, Italia, España es un poco más parecido. Por otro lado, garantizar la participación activa y colaboración efectiva entre organizaciones de la sociedad civil, mundo académico y autoridades competentes de los tres países también puede requerir una gestión complicada e importante y cuidadosa de las relaciones y la comunicación interinstitucional. Y finalmente, ya se comentó por parte de Carolina, de Ángela, poder lograr una respuesta positiva o una receptividad por parte de autoridades y administración. Entonces, bueno, y con esto yo termino mi presentación. Espero no haberme alargado más de allá de lo previsto, pero cualquier cuestión, cualquier pregunta, os dejamos aquí dos de nuestros correos electrónicos para ponernos a vuestra disposición. Y de nuevo, agradecer este espacio al Punto Europeo de Ciudadanía, a Ángela y a Carolina y a David, que está detrás de cámaras apoyándonos. Muchas gracias, David. Pues muy interesante tu presentación y yo creo que además muy completa y has abordado temas que yo creo que les van a resultar muy interesantes. Tenemos dos preguntas para ti y si te parece, las vamos a abordar ahora antes de que nosotras ya pasemos a hablar del proceso de solicitud. Te preguntaban algo que comentabas al principio. Dicen, ¿qué quiere decir con que la organización es clave? Ah, sí, la organización en el sentido de estar organizados, es decir, elaborar Gantt, elaborar cronogramas, cualquier tipo de cronograma, poder estar muy bien comunicado con todos los partners para que algunos te pueden aportar de cara a lo mejor al presupuesto, otros te pueden dar una aportación más académica, otros te pueden dar una aportación de otra índole. La parte B, que es una parte larga a desarrollar. En nuestro caso, por ejemplo, subdividimos o nos repartimos las secciones entre las diferentes organizaciones y entonces es cuestión de estar
un poco revisando que cada una pueda desarrollar adecuadamente su parte, estar revisando entre todos. Muchas veces hay que ser un poco estricto con los deadlines, con las organizaciones, en el sentido de que si no, pues se nos puede pasar la fecha límites y no tener la propuesta, no tenerla suficientemente bien elaborada para presentar. Entonces, bueno, la organización es sentido, porque en nuestro sentido, pues lo abrimos a todos. Desde el principio fue un diálogo, se presentó una idea, por supuesto, de nuestro lado, para invitar a las organizaciones a formar parte, pero una vez que aceptaron y una vez que estábamos todos a bordo, vamos a decirlo de alguna forma, el poder organizarnos y coorganizarnos entre todas fue absolutamente fundamental en este punto. Y preguntan también cómo fue vuestro proceso para la búsqueda de socios. No sé si y qué recomendaciones daríais. No sé si utilizasteis alguna de las plataformas que nosotros ofrecemos o si fue fácil porque ya conocíais esas entidades de proyectos anteriores. Bueno, ¿cómo fue este proceso de selección? Bueno, en nuestro caso, todo surgió un poco de la mano de nuestra y de Libera, que es la organización italiana que habíamos comentado que va a desarrollar allí, es nuestro partner italiano de tercer sector, y ya con ellos teníamos una relación previa porque venimos trabajando en otros proyectos, y bueno, cuando tuvimos conocimiento de esta convocatoria. Realmente nosotros teníamos la idea pensada, pero no teníamos todavía habíamos tocado, digamos, puertas a otros partners, y fueron ellos los que nos preguntaron si queríamos a lo mejor presentar algo conjuntamente, etcétera. Y dijimos, bueno, tenemos esta idea, ¿qué os parece? Y luego finalmente ellos, otra cosa, segundo elemento que bueno, fue muy útil, es que ya teníamos relaciones previas, buenos vínculos con las autoridades que invitamos, en su caso ellos con la Autoridad Nacional Anticorrupción, en nuestro caso con la Oficina Antifraude Catalana, lo cual al presentarles la idea, o sea, fue más fácil ya presentar la idea, y bueno, son autoridades absolutamente comprometidas con esta cuestión, que estuvieron muy interesadas desde el principio y que se involucraron también de manera muy, muy activa. En el caso búlgaro, fue desde Italia que se recomendó su inclusión también, y bueno, en este caso empezamos primero a dialogar paradójicamente con la autoridad búlgara antes que con la organización del tercer sector allí, que finalmente se eligió, se seleccionó, a la cual se le invitó ya posteriormente, fue la última. Y la Universidad de Pisa también ya teníamos una relación previa, sobre todo Libera, con ellos. Y bueno, esto ayudó mucho a la hora, sobre todo, de hacer las cosas lo más rápido posible, porque además nos pusimos a desarrollar, la verdad, todo un poco ya cercano a la fecha, y tuvimos que hacerlo por eso la organización fue clave, hacerlo de la forma más eficaz posible, más rápida, más sólida posible. Entonces, bueno, en este caso, a la hora de este mapeo de partners, como es un ámbito que ya veníamos trabajando, ya teníamos estos vínculos previos con todos ellos, y por eso fue más sencillo. De acuerdo, muchas gracias. Pues vamos a pasar, si os parece ya, a hablaros del proceso de solicitud. De todas formas, David, si nos puedes acompañar hasta el final de la sesión, por si también al final en el último bloque de turno de preguntas entrará alguna consulta para ti, pues te agradeceríamos mucho. Claro que sí. Gracias, David. Bueno, pues pasamos ahora a ver el proceso de solicitud. Como probablemente algunos de vosotros ya habréis visto, la solicitud se realiza de manera online y tiene tres partes. La parte A, que se rellena online, consiste en la información administrativa sobre todas las entidades que participan en el consorcio y en el que se pide también un resumen de presupuesto. Luego os lo enseñamos con un poco más de detalle. La parte C, también se rellena en online, sobre la marcha. Te piden una serie de datos adicionales sobre el proyecto y fundamentalmente una serie de indicadores desagregados por sexo. En cuanto a los anexos, como que sabéis, depende de cada, muchas veces de cada convocatoria. El principal es la parte B, que es la descripción detallada del proyecto, que es un documento que te descargas en formato Word, pero tú luego subes en formato PDF y que tiene un máximo de 70 páginas. No se puede exceder este límite porque si subimos a la plataforma un documento más extenso,
esas últimas páginas que están fuera del límite no se van a, el evaluador no va a poder leerlas. Luego habría que adjuntar también en un solo documento, compilar los currícula del equipo central, es decir, tanto, o sea, de todas las personas adscritas al proyecto, tanto desde la entidad líder como de las organizaciones socias. Después se pide solo para el coordinador un informe de las actividades del último año. Y luego hay que incluir también una lista de proyectos relevantes similares a la propuesta que se plantea en esta convocatoria, proyectos de los últimos 4 años. Y eso es una plantilla que viene al final de la parte B que hay que cortar, o sea, separar y adjuntarla de manera aparte, ¿no? Y otro aspecto importante también en el caso de los proyectos que planteen actividades con niños, es decir, con menores de 18 años, tienen que enviar la política de protección de la infancia de todas las entidades del consorcio, también compiladas en un solo archivo. Como se indica en la convocatoria, es muy recomendable ver este documento de consulta, que bueno, nosotros también tenemos toda la información en nuestra página web, el Keeping Children Safe, Child Support Standards, que no es, digamos, una plantilla para rellenar toda una serie de cuestiones que se aplican en cada caso, sino lo que tiene es que define 5 áreas que hay que tener en cuenta a la hora de plantear cuál es la política de tu organización, ¿no? Respecto, por ejemplo, por un lado, a las personas, no solo del staff, sino otras personas que, por ejemplo, se vayan a subcontratar para la realización de las actividades y que estén en contacto con niños. También temas de política, cuál es la política y los protocolos internos de la organización. Luego, respecto a los procedimientos, y también a la rendición de cuentas, ¿no? Son 4 apartados. Este documento tiene que ser de acceso público y estar ya disponible, pues, por ejemplo, la web de las organizaciones, incluso desde antes de que se inicien las actividades de este proyecto beneficiario. Es importante. Y luego, por último, y solo de manera opcional, sí, más allá de ese consorcio de partners y associated partners, si está previsto contar con la colaboración de otras entidades, también es recomendable presentar, adjuntar una carta de apoyo. Como decíamos, todo el proceso de solicitud, igual que también el proceso de la implementación y monitorización de los proyectos beneficiarios, se realizan desde el portal Funding and Tenders, que además recientemente ha cambiado su estructura, bueno, con la idea de simplificar y facilitar la navegación. Este es el aspecto que tiene a día de hoy. Y como veis, lo que está marcado en el recuadro es cuál es el acceso directo a todas las convocatorias de propuestas. Una vez que pinchamos ahí, tenemos la opción de seleccionar el programa, por ejemplo, la convocatoria también. Incluso el estatus, si quiero ver a lo mejor una como esta de ahora que no está todavía abierta, sino que su estatus es forthcoming próximamente, porque se abrirá el proceso de solicitud en unos días. Bueno, pues puedo poner esas, filtrarlo de esa manera, o por ejemplo aquí, como lo que hemos hecho es poner el acrónimo, ¿no? LITI. Y entonces, bueno, ahí nos está mostrando el acceso a la información por cada una de las 5 prioridades que os hemos mostrado antes. Si os fijáis, una vez que ya seleccionamos alguna de estas prioridades, en la columna de la izquierda nos muestra, pues, por un lado, el acceso a la documentación de referencia, incluyendo el call document, que sería en el apartado Conditions and Documents. Vemos también cuál es la fecha prevista para la apertura, que en este caso es el 23 de abril, y vemos también cuál es el deadline que vimos antes, ¿no? Del 18 de septiembre. Otro contenido que aparece en esa columna de la izquierda es relativo a la búsqueda de socios, ¿no? Entonces, como veis ahí, bueno, pues en el caso de las prioridades, nos dice que a día de hoy se han publicado 9. Si pinchamos en el recuadro de View,
nos va a enseñar toda la relación de búsquedas que se han publicado. Podemos hacer un filtro también, lo que está marcado aquí con la flecha, para distinguir los proyectos que buscan socio de las entidades que no tienen proyecto propio y quieren participar en alguno de ellos, ¿no? Entonces, si seleccionamos Expertise Offers, lo que estamos buscando es a los posibles socios, y si seleccionamos Expertise Request, lo que vamos a hacer es buscar los proyectos ya existentes que busquen socios. Y luego podemos seleccionar, pues por ejemplo, seleccionamos una de las entidades, nos va a mostrar los datos básicos de la organización, incluso su trayectoria en otros proyectos, si ha sido beneficiario en otros convocatorias e incluso otros programas europeos diferentes, y también con qué roles y cuáles son, bueno, una serie de palabras claves sobre su experiencia. Por otro lado, si vais a la sección específica en nuestra web del Punto Europeo de Ciudadanía, Búsqueda de Socios, ahí tenéis también los enlaces de una plataforma específica que hemos creado entre toda la red de puntos nacionales de contacto del programa, que te permite, por un lado, ver todas las publicaciones que están disponibles para ambos casos, para buscar socios o proyectos, y también hay un enlace para inscribirte y publicar tu búsqueda. Ese es el aspecto que tiene la plataforma que promovemos desde nuestra red europea, y como podéis ver, te indica, por un lado, cuáles son las convocatorias de interés, y también aparecen los nombres y los correos de contacto de las organizaciones. Bien, pasamos ya a enseñaros cómo sería el proceso cómo se lanza o se inicia este proceso, que, como decimos, a día de hoy no lo podéis hacer, hay que esperar al 23, pero os vamos a mostrar cómo se ve con una serie de impresiones de pantalla para que sea lo más ilustrativo posible. Una vez que hemos seleccionado esa prioridad, le damos a Start Submission. Ahí también, bueno, nos va a aparecer un mensaje de la comisión para indicarnos que, bueno, si no tienes inconveniente, a partir de ahora van a acceder a esa información que tú ya estás generando, porque además el proceso de solicitud se puede realizar a lo largo de varios días, lógicamente, y así desde la comisión se hace una idea de cuál es el número de propuestas que se están preparando, en qué idioma se van a presentar, etcétera. Y así también se organizan de cara a la selección de los evaluadores. Que sepáis que hay un manual en inglés muy completo que te explica, bueno, todos los requerimientos y todas las cuestiones importantes relativas al envío de las solicitudes en el portal que tenéis ahí. Y aquí también hay uno específico, que es el manual de usuario para el envío. Como decía, una vez que lanzamos el proceso comenzamos el proceso de solicitud, por un lado nos va a preguntar cuál es nuestro número PIC. Hay que añadir también, como veis abajo, las entidades socias, que directamente, si pones un número de PIC, ya te va a reconocer sus datos principales y puedes ir añadiendo. En la columna de la izquierda veremos las plantillas correspondientes con esa convocatoria. Pues aquí lo que se ve, por ejemplo, es la opción de descarga de la plantilla B, que es la descripción detallada del proyecto, como os comentaba. Y luego, dentro de estos recuadros que están aquí destacados, Edit Forms es el relativo a la parte A. Después aquí se ve claramente el que es para la parte C, y también nos va a mostrar los anexos. Es importante tener en cuenta que solo el coordinador puede subir estos archivos, y que, como decía antes, pues si son de una misma categoría como los currículum, pues tienen que ir compilados en un mismo documento. Y veis que luego, una vez que ya hemos completado las tres partes, abajo están los botones para validar y enviar. Esto es lo que os decía antes. Nos pide el número PIC. Para la parte A, en la que también tienes que indicar el acrónimo y el abstract, si en ese momento no lo tienes ya completamente definido, puedes poner cualquier cosa de borrador, continuar y después volver a esa parte dándole al botón de Edit Form. Como os enseñaba antes, más en pequeño, esta es la sección para colgar los anexos. Respecto a la parte A,
para verlo un poco más con detalle. Bueno, pues digamos que hay una parte, o sea, respecto a el coordinador puede editar todas las secciones de esta parte A y los socios pueden, en este caso específico, pueden editar las secciones referidas a su organización, incluido en el presupuesto, ¿no? Veis que tiene esta estructura, también una serie de información general, luego información sobre los participantes y sobre el presupuesto. Entonces hay que pinchar en cada apartado en ese botón de show, ¿no? Entonces, respecto a la información general, bueno, no me puedo extender mucho, pero como vais a tener la presentación después descargable, lo podéis ver con más detenimiento, además del idioma que vas a elegir para la propuesta, porque sabéis que se puede hacer en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión, incluido el castellano, aunque las plantillas tienen los epígrafes en inglés. Hay que seleccionar una serie de palabras claves, unas ya prefijadas y otras de libre elección. El abstract, como os decía antes, la información sobre los participantes, pues el nombre de la organización, en qué país y ciudad está registrado, etcétera. Y luego la información sobre el presupuesto, que como veis aquí, es por organización y por partidas, y luego con unos totales. Luego veremos con más detalle también cuáles son las partidas del presupuesto que nos mostrará Ángela y que, bueno, ya ha mostrado brevemente al inicio. Y es muy importante que haya una coherencia entre los datos que se ponen aquí y los que se ponen después en la tabla del presupuesto dentro de la plantilla B, porque muchas veces ocurre que nos ponemos a rellenar la información pues un poco sobre la marcha y en momentos muy diferentes del calendario y luego nos damos cuenta de que no, finalmente no hay una coherencia, ¿no? Entonces, cuando acabamos esa parte hay que validarlo y si hay algún tipo de error nos lo va a mostrar aquí para cada uno de los subapartados y luego explicaros también que nos va a preguntar en la parte C de los indicadores. Lo primero es elegir un único tipo de actividad principal del proyecto dentro de estas cinco que nos proponen, pues de formación, de desarrollo de herramientas tecnológicas o actividades de capacitación, etcétera. Se trata de elegir la más relevante, la más importante, pero después nos da opción también de dar información sobre varias tipologías de actividades, ¿no? Bien, como veis aquí, nos pregunta sobre el número de participantes, masculino, femenino o no binario, en función de esas distintas tipologías de actividades que comentaba antes. ¿Qué más comentaros de esta parte C? Bueno, que respecto a los participantes, se trata lógicamente de una estimación. No podemos saber cuál será el número real y final de esos participantes para cada una de las actividades, pero bueno, esto hay que hacerlo en base a tu experiencia en otras actividades anteriores, ¿no? Y luego hay una serie de datos que después, ya en la fase de implementación, pues, tendrás que dar esos datos reales y finales de participación. Pasamos a el formulario, el apartado B, que está muy en relación, su estructura, con los criterios de adjudicación. Como decíamos, recordar que no se puede exceder ese máximo de 70 páginas y que está organizado en función a la relevancia, calidad y contenido de las actividades y el impacto, y que tiene un apartado también específico sobre los paquetes de trabajo. Bien, aunque habéis visto antes en la explicación del caso práctico cómo la propuesta estaba estructurada en varios paquetes de trabajo, pero bueno, por si algunos de vosotros todavía no estáis familiarizados con esta fórmula, deciros que los paquetes de trabajo, pues Work Packages, son una descripción detallada y estructurada de las actividades del proyecto. Es una manera de subdividirlo. No hay una fórmula única o un consejo estándar aplicable a todos sobre cuál es la mejor manera de organizar tu paquete de trabajo. Al final, va principalmente en relación a los objetivos específicos, diferenciando los de cada paquete de trabajo, y luego también pueden influir otras cuestiones, pues por ejemplo, los lugares de celebración, etcétera, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Hay diversas maneras de estructurarlo. ¿Qué nos piden? Pues para cada, por un lado, una descripción general para que tengan la imagen de conjunto. Y luego, para cada uno de los paquetes de trabajo, pues hay que decir su nombre, la duración.
quién poner en negrita, si hay un consorcio, quién coordina en concreto cada una de esas actividades, unos objetivos específicos que tienen que estar completamente alineados con los que nosotros marcamos al inicio, ¿no? Hay unos objetivos generales y otros específicos que tampoco hay que confundir con las actividades, que muchas veces en ese apartado se ponen directamente ya las actividades o task, y en la descripción de las actividades hay que marcar las coordenadas principales. No vale solo con decir actividad de formación para defensores del pueblo, por ejemplo. No, hay que decir dónde se va a hacer. Básicamente, ¿qué va a consistir? ¿Quién va a participar? ¿Cómo se va a hacer? Incluso si hay otras contribuciones, aparte de las de los socios, de otras entidades, ¿no? Los hitos son, digamos, los puntos de control que suponen un avance en el proyecto. Son las cuestiones, digamos, más importantes que hacen que cuando tú consigues avanzar o lograr un resultado concreto, eso te permite también pasar a las siguientes fases, ¿no? Es una parte importante también de la metodología. Y los entregables, los deliverables, son los resultados concretos que muchas veces también se confunde con la propia actividad. Por eso insisto en que son los resultados de las actividades y se tienen que traducir en algo concreto con un formato muy concreto, pues por ejemplo puede ser, yo qué sé, si son las actas de un congreso, pues ya se traduce en un documento final que recoge las actas y las conclusiones, que es un PDF y que está escrito en inglés, por ejemplo, porque también hay que poner en qué idioma se va a hacer, y es una manera, pues eso, de verificar tanto a nivel cuantitativo como cualitativo los resultados del proyecto. Fijaos también que hay que explicar no solo el tipo de entregables, sino su nivel de difusión, porque para la comisión y la agencia ejecutiva es importante saber también si algunos de estos resultados ellos los pueden difundir posteriormente o hay a otros que, por ejemplo, son más sensibles o clasificados, pues, por ejemplo, si aparecen imágenes de las personas participantes o de niños o personas en situación de o riesgo de exclusión o de vulnerabilidad, pues estas cuestiones hay que plantearlas ya, ¿no? Os dejo ahora con mi compañera Ángela, que os va a hablar del presupuesto y de los criterios de evaluación. Vale, pues retomo desde donde la ha dejado Carolina para contaros un poco más sobre lo que he comentado al principio, sobre cómo se elabora el presupuesto, qué tipo de categorías de costes son elegibles. Lo primero que debéis saber es que esto es un tipo de presupuesto basado en costes reales, que se denomina mixto porque se utilizan tanto cuantías reales según prácticas habituales de una organización, ¿no? Y los costes de mercado, y también para algunas categorías se utilizan costes unitarios, ¿de acuerdo? Que son costes de referencia que se deben usar en base a las unidades que se vayan a utilizar en cada caso, ¿no? Y os dejamos los enlaces para cada uno de estos tipologías de costes unitarios que debéis usar como referencia. Por ejemplo, la categoría de costes de viaje o los costes para el personal voluntario. Debéis elaborar el presupuesto, recomendamos que lo hagáis en un documento aparte, por ejemplo, un Excel, pero que no debéis subir como anexo al proyecto, porque lo que debéis contar es en la propuesta, en la parte B, en cada paquete de trabajo, cuáles van a ser los costes estimados por las diferentes categorías. ¿De acuerdo? Luego, este resumen irá a la parte A, como ha comentado Carolina, o sea, debéis trasladar las mismas cifras, la suma de cada paquete de trabajo con socio a la parte A, que al final tendrá como última casilla cuál es la subvención solicitada, que es el 90% de los costes totales estimados. Esta cofinanciación del 10% restante se puede realizar tanto con recursos propios como de terceros, pero nunca puede ser con otros programas de la Unión Europea. Y no puede dar lugar a doble financiación, es decir, no se puede financiar un gasto dos veces con dos fuentes distintas de financiación. ¿Vale? Tampoco puede ser que al final la suma de la cofinanciación, tanto por la parte de la Unión Europea como la propia, supere el presupuesto total. ¿De acuerdo? O sea, la cofinanciación total, o sea, la financiación por ambas fuentes debe ser la que cubra el 100% de los gastos. Luego, a la hora de justificar, pues lo mismo, vamos a tener que contarle a la Comisión Europea cómo hemos gastado ese dinero y cuánto hemos gastado realmente. Cada socio lo va a tener que hacer en un informe financiero detallado con los gastos reales.
vamos a tener que guardar las pruebas de estos gastos, ¿de acuerdo? Que no nos van a solicitar como tal cuando envíen una justificación financiera, lo que nos van a solicitar es pues un resumen de esos gastos y en el caso de que haya una auditoría sí que nos van a pedir las pruebas de gasto que deberéis guardar esa documentación física o electrónica hasta 5 años después de que se haya producido el pago final de la última, bueno, la última financiación por parte de la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengáis todo pues, bien estructurado, bien organizado, como decía al principio David, la organización va desde cuando elaboráis la propuesta hasta luego lo que es la propia gestión y justificación final. Entonces, ¿cómo se va a tener que trasladar luego este presupuesto a lo que es la plantilla, la parte B? Veréis una tabla debajo de cada paquete, o sea, debajo del paquete de trabajo, porque solo te viene un paquete de trabajo en la plantilla, ¿vale? Luego tenéis que copiar esas tablas, la primera que ha enseñado Carolina con las tareas, hitos y entregables, y también copiar esta tabla de Estimated Budget Resources, ¿vale? O sea, de cuáles son cuál es el presupuesto estimado, los recursos que vamos a utilizar. Como veis, ya viene dividida por participante de cada que va a estar activamente trabajando en ese paquete de trabajo y por categorías de costes. Personal, subcontratación, viajes, que se divide tanto en los costes de transporte como en lo que es luego los hoteles y los costes de dietas. También pueden financiarse equipos, siempre teniendo en cuenta cuál es el grado de utilización, ¿no? Que se va a hacer en durante ese proyecto. Y también otros costes de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Luego, en este tipo de proyectos no hay financiación a terceras partes, o sea que esa columna de uno la dejaría vacía, y los costes indirectos. Los costes indirectos son siempre el 7% de los costes directos, excepto de algunas categorías, por ejemplo, de personal voluntario o de la subcontratación. Entonces, por eso te decía, os comentaba antes que como sugerencia tengáis un Excel o cualquier tipo de tabla que os permita hacer cálculos para ir poniendo todo este tipo de cuantías, ¿no? Por socio y por paquete de trabajo y luego ya trasladarlos a esta parte B. Y luego la última columna con el total. Tenéis que copiar esta tabla cada vez, o sea, debajo de cada paquete de trabajo y luego la suma total irá a la parte A. Luego tenéis también dos tablas más, que son las que resumen el esfuerzo, que se llama así, del personal por paquete de trabajo y por participante. Cuando hablamos de participante, hablamos siempre de beneficiarios, de socios, ¿vale? No de personas. Entonces, pues tenemos el coordinador y el resto de los socios y cada paquete de trabajo, cuántas personas mes, que es la unidad que se utiliza para medir el esfuerzo del personal. Es decir, no vamos a medir en días, no vamos a medir en horas, ¿vale? Vamos a medir en meses. Podemos usar meses completos o no sé, pues 1,5, lo que sea aplicable a cada paquete de trabajo sobre lo que vaya a trabajar esa persona o esas personas. ¿De acuerdo? Y al final, pues todo, con estas dos tablas, la comisión será capaz de ver si habéis estimado adecuadamente los recursos de personal para llevar a cabo las actividades descritas en los paquetes de trabajo. Si hay una sobreestimación, la comisión podría llegar a recortar el presupuesto aunque hubiera aprobado el proyecto, ¿de acuerdo? O sea, que tener en cuenta eso, que no haya una sobreestimación ni del personal ni del resto de categorías de costes que os he explicado. La subcontratación. Esto es importante porque a veces se tiende a confundir la subcontratación con los servicios, la contratación de servicios externos, ¿de acuerdo? Brevemente os explico la diferencia. La subcontratación es cuando damos una tarea completa, una tarea de un paquete de trabajo a una entidad externa, ¿vale? Puede ser una empresa privada, puede ser otro tipo de entidad que no conocemos. Puede ser que ya tengamos en mente un colaborador, una organización con la que nos sentimos a gusto, que trabajamos muy bien y sabemos ya que esa entidad quiere hacer, ¿vale? Pero no lo ponemos aquí porque lo primero que nos dice la comisión es que si es una subcontratación de una tarea completa, vamos a tener que asegurar que elegimos la mejor oferta por la cuantía más o más barato, de todas formas, por mejor calidad, ¿no? Y de hecho nos pide cómo vamos a asegurar que vamos a escoger esa opción, esa oferta por la mejor calidad-precio, ¿vale?
También hemos justificado porque subcontratamos una tarea concreta y no hay en nuestro consorcio nadie que pueda llevar a cabo esa tarea. Eso es muy importante. O sea, cuando se valoran las propuestas, una de las cosas que se evalúa es si el consorcio tiene la capacidad para llevar a cabo las actividades. Entonces, puede ser que una pequeña tarea se la demos a una entidad tercera, ¿vale? Porque, bueno, el proyecto está genial, podemos hacerlo todo, pero justo esto no lo podemos hacer, y entonces está muy justificado. Pero si la tarea es muy importante, o sea, si tienes que contratar muchas tareas, entonces cabe plantearse si no es mejor incluir un socio en el consorcio que pueda cubrir estas tareas. ¿De acuerdo? Luego, la diferencia entre subcontratación con simplemente una provisión de servicios, cuando, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de difusión abierta al público, ¿no? Una conferencia, por ejemplo, y luego queremos hacer un catering. Bueno, pues la tarea es la organización y celebración de esta conferencia, pero necesitamos tener pues un café y unos bollos para un desayuno, ¿vale? Ese catering es un servicio externo, no es una subcontratación. Necesitamos un servicio externo que cubra ese café para nosotros poder ofrecerlo durante la tarea que es la conferencia, ¿vale? Espero que quede claro esta diferencia, pero quedaros sobre todo con la idea de que la subcontratación debe ser muy limitada, muy justificada y describirla aquí en esta tabla. Y sobre todo, tenéis que dar razones específicas si va más allá del 30% de los costes totales que impone ahí en el último recuadro. Y ya para finalizar con lo que ha empezado contando Carolina respecto al portal, podéis ver aquí que cuando ya hayamos subido los anexos, hayamos completado la parte A, la parte C con los indicadores y hayamos sobre todo subido la parte B, que es la descripción técnica, antes de darle a enviar el botón amarillo que pone Submit, debemos darle a validar y así nos va a informar la plataforma de si hay algún tipo de documento que falta, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto el ejemplo de que falta el presupuesto, las declaraciones, información general en la parte A, la parte B y otros anexos que pueden ser obligatorios en la convocatoria. Tener en cuenta concretamente para esta convocatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales, nos ha avisado la comisión de que no va a aparecer como obligatorio algunos anexos, pero que sí que te recomiendo que los incluyas, por ejemplo, como puede ser la política de protección de la infancia, ¿no? Si vamos a trabajar con menores, que es lo que ha contado antes Carolina. Entonces, no nos va a avisar el documento, la plataforma, pero sí, si estamos obligados a presentarlo, tenemos que incluirlo ya, ¿de acuerdo? Solo nos va a avisar de algunos documentos en concreto. Y una vez, si ya es todo válido, pues nos avisará también la plataforma y ya le podremos dar al botón de enviar. Luego, cuando ya se haya enviado la propuesta, veremos esta pantalla y solo será posible descargar el proyecto enviado pasadas unas horas, ¿vale? A veces pasados unos minutos, pero normalmente estamos todas las organizaciones enviándolo al mismo tiempo y puede ser que esté un poco bloqueado el sistema y no nos deje descargarnos, ¿vale? Pero llega un email automático al coordinador. Diciendo que efectivamente la propuesta se ha enviado. Tened en cuenta muy bien los plazos, os recomendamos que intentéis enviarlo un día antes o desde luego no esperéis a las 5 de la tarde del 18 de septiembre, que es cuando cierra, porque podéis tener problemas. De hecho, ya lo sabemos que ha ayudado personas que lo han tenido y en general, pues sabéis que contáis con nuestro apoyo para todo el proceso de preparación de la propuesta y de envío de la solicitud. Y ahora, ya brevemente, en los últimos minutos que nos quedan, contaros un poquito sobre el proceso de evaluación, que sepáis que hay una primera fase en la que la comisión va a mirar si la propuesta es admisible, si están todos los documentos, si los socios son elegibles, y después, junto con un comité de personas expertas, pues se va a encargar del proceso de evaluación, que se hará en base a los tres criterios que veis a la derecha, ¿no? El de relevancia, que es que tiene el mínimo 25 puntos sobre 40, o sea, 25 puntos para poder pasar, pero luego nos van a dar como máximo 40 puntos, calidad otros 40 puntos y por último impacto otros 20 puntos. No tenemos tiempo de ir describiendo cada uno de los criterios en detalle, pero os lo dejamos en la presentación y como decíamos al principio, estos criterios veréis que si respondéis a cada una de estas preguntas estará muy relacionada con las mismas preguntas que nos hacen en la parte B. En la parte B, en general, como recomendación, mirar bien qué se escribe en cada apartado y responder a todas las preguntas. Parece un consejo pues muy sencillo, ¿no? Incluso que puede resultar absurdo, pero nos encontramos con muchísima frecuencia a la hora de echar un vistazo a vuestras propuestas que nadie respondía a todos los apartados y, por tanto, luego
la persona que evalúe vuestra propuesta no va a poder dar todos los puntos necesarios a cada uno de los ítems que tienen que evaluar, ¿no? Bajo los tres criterios. Nos comentaba antes David que no entendía, por ejemplo, en el apartado de impacto, pues que no se había especificado mucho el plan de comunicación, si no me equivoco, ¿no? Es cierto que no se establece un diálogo entre el personal evaluador y la Comisión Europea y las propias organizaciones cuando envían los proyectos, porque bueno, se da por cerrado, ¿no? Solo en el caso de que haya habido algún fallo técnico a la hora de evaluar, por ejemplo, que no se haya tenido en cuenta un apartado que sí que estaba y lo podemos demostrar, pues ahí podemos pedir solicitar una segunda, se vuelva a mirar, ¿no? Pero no porque no estamos de acuerdo con la puntuación obtenida en cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Es cierto que las cartas de evaluación sirven tanto si el proyecto ha sido aprobado como si no, porque nos van a dar muchas claves de qué se están buscando, pero repetimos, está muy claro en la propuesta qué es lo que se pide y si contestáis estas preguntas que os dejamos como guía, seguramente os va a ayudar mucho va a facilitar lo que es la elaboración de una buena propuesta. También os animamos a que os hagáis estas preguntas respecto a la inclusión de la perspectiva de género, ¿no? Estas también están en nuestra web en el apartado de recursos. Es decir, que muchas veces no conocemos en profundidad cómo elaborar una propuesta con perspectiva de género. Pues si hacemos este tipo de cuestionario propio, ¿no?, a nuestro proyecto, pues si sobre se ha hecho un buen análisis de las necesidades por género, si hemos tenido en cuenta que las actividades permitan una participación igualitaria de hombres y mujeres, si también vamos a medir los objetivos, adaptarse a los objetivos con datos de desagregados por sexo, etcétera. Pues así vamos a obtener más puntos en nuestro proyecto porque estamos teniendo en cuenta la perspectiva de género, que es algo fundamental en todos los proyectos CERT. Y por último, pues cosas que ya hemos dicho a lo largo de toda la mañana, ¿no? Que cuando estáis viendo la convocatoria, que elijáis bien la prioridad, que aprovechéis las buenas prácticas, los instrumentos, las metodologías, etcétera, que ya existen. Que también vayáis a los resultados concretos que vuestro proyecto puede tener en relación con lo que la propia convocatoria busca. La convocatoria es clarísima, tanto en la descripción de cada prioridad como las actividades que se esperan financiar y el impacto. ¿De acuerdo? Tiene un apartado de impacto concreto para cada prioridad, que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Y seamos también pragmáticos a la hora de realizar las actividades que sean, pues, con no sean tanto teóricas, ¿no?, sino que sean prácticas con personas, pues a la hora de formar, de sensibilizar, de capacitar, y que el tamaño del consorcio sea adecuado para lograr los objetivos que nos hemos marcado. Es decir, no tengamos ni un consorcio demasiado pequeño si somos muy ambiciosos, ni demasiado grande si no vamos a hacer tantas actividades, ¿no? Y de nuevo que colaboréis con actores clave, especialmente autoridades públicas. Otras recomendaciones generales, que la solicitud sea breve y sencilla, no hace falta llegar a las número máximo de páginas. Lo normal es llegar, pero si no llegáis, no pasa nada, no rellenéis por rellenar, ¿no? Que seáis claros respecto a los objetivos y las necesidades detectadas, que deben ser muy específicas respecto a los grupos objetivos involucrados. No seamos genéricos, seamos específicos. Que tengamos planes claros de comunicación, lo comentaba David, ¿no?, que en su propuesta, pues fue una de las debilidades quizás que le restó algo de puntos, ¿no? Y que tengamos claro cuál es la hoja de ruta, qué vamos a hacer, que sea coherente y que haya un presupuesto también relacionado directamente con las actividades que vayamos a realizar, que no esté sobredimensionado en ningún caso. Y por último, si podéis, que una tercera persona lea la solicitud. Por parte del punto europeo de ciudadanía, sabéis que contáis con todo nuestro apoyo, tanto informativo como este webinario, como luego de asesoría sobre nuestra propuesta y en el límite de nuestras capacidades, porque somos una oficina pública con recursos limitados, podremos también leer la propuesta y daros nuestras recomendaciones y sugerencias de mejoras, siempre y cuando nos lo enviéis con un margen para poder trabajar con ella, ¿de acuerdo? Os dejamos también el enlace a este webinario que hicimos sobre cómo presentar la solicitud paso a paso, que viene un poco a reproducir lo que hemos hecho en esta última parte, pero algo más en detalle, y tenéis también la documentación en nuestra web. Y por último, también animaros a que os inscribáis a la newsletter, ¿vale? Porque ahí es donde vamos informando de todas nuestras actividades, novedades, resultados, etcétera, que nos contactéis, el email, el teléfono, y también si queréis que nos sigáis en redes sociales, porque ahí diariamente publicamos información que seguro que puede ser de vuestro interés para elaborar propuestas para el programa CERT. Y nada, y con esto dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. No sé si tenemos alguna pregunta antes de que cerramos.
Si alguien quiere hacerlo, todavía tiene la oportunidad. Tampoco veo ninguna mano levantada. Bueno, en todo caso, tenéis nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y bueno, estamos disponibles. Vale, pues ya si procedemos entonces al cierre, de nuevo agradecer a David Martínez de Transparencia Internacional por habernos contado tan en detalle su proyecto. Creo que eso ha sido importantísimo tener pues claramente qué es un proyecto, cómo lo habéis elaborado, cómo habéis contactado con los socios y esta convocatoria, como decimos, es un poco complicada o compleja a veces de entender, pero tener un caso práctico siempre ayuda muchísimo. Así que de nuevo, muchas gracias a David. También gracias a nuestro técnico, también se llama David Ríos, que está detrás y nos está ayudando en todo el proceso. Y bueno, como hemos dicho al principio, por favor, antes de que cuando salgáis, saldrá directamente un cuestionario. Os animamos a que lo respondáis un par de minutos y nos ayuda mucho a mejorar nuestro trabajo. Y nada, que estamos aquí, somos un servicio público, así que cualquier cuestión os podéis contactar y estaremos encantadas de ofreceros ayuda. Y sin más, pues cerramos ya. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Thank you.